Buenas tardes a todos y bienvenidos. Esta es una charla que va a tratar de la materia. Estuvimos hablando en las anteriores de lo que se entendía por la realidad primera y última, lo que entendíamos por conciencia, lo que entendíamos por mente, y ahora toca el turno a lo que entendemos por materia. La materia es lo más cercano a nosotros y la más complicada de comprender. Así que hoy vamos a intentarlo. Cuando oigamos frases que por primera vez resuenen en nuestros oídos, pueden pasar dos cosas, o que lo aceptes de seguida o que no lo aceptes. Pero no aceptéis nada por imposición ni por dogma. Así que buenas tardes a todos. Se nos ha dicho muchas veces que la materia es eterna, que es el upadi, o la base física, para que la mente universal, una e infinita, construya en ella sus ideaciones. Bueno, muy bien, pero no entendemos mucho todo esto. Y a lo largo de las edades, la humanidad ha estado tratando de responder a grandes preguntas. ¿Cuál es la naturaleza de la existencia y la realidad que somos y por qué estamos aquí? En la actualidad, con el ascenso de la ideología del materialismo científico, tenemos una fuerte tendencia a rechazar todo aquello que no se ajuste a nuestro paradigma material y etiquetarlo como místico. Y nos hemos permitido ser hipnotizados por el mundo material. El materialismo y el consumismo corren desenfrenadamente en nuestra sociedad. Hemos llegado a ver al universo como un sistema puramente físico, que funciona como una gran máquina y que la materia es la sustancia fundamental de esa realidad llamada universo. Nuestros métodos analíticos, nuestros métodos científicos, ciertamente han tenido éxito y nos han llevado a comprender el funcionamiento interno de la materia lo suficientemente bien como para crear muchas tecnologías útiles. Pero estos éxitos, erróneamente, nos han llevado a la conclusión de que nuestra visión materialista del universo debe ser correcta y rechazar otras ideas como místicas y atrasadas. Nikola Tesla afirmó que el día en que la ciencia comience a estudiar fenómenos no físicos hará más progreso en una década que en todos los siglos previos a su existencia. El paradigma materialista persiste en el pensamiento popular y científico a pesar de la abundante evidencia de que, de hecho, no es cierto, no es verdad. La teoría de la relatividad y la física cuántica han demostrado que la energía es más fundamental que la materia. Y para conocer los secretos del universo es necesario pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Los pioneros de la física cuántica a principios del siglo XX, Max Planck, Albert Einstein y otros, todos llegaron a la misma conclusión de que todo es energía y que de alguna manera la conciencia está íntimamente entrelazada con ella. Y sin embargo, esta idea parece haberse perdido desde entonces. Los físicos aún persiguen la partícula fundamental y se centran en los fenómenos materiales en lugar de centrarse en lo que es la energía, de cómo ésta forma la materia y qué otras formas puede adoptar. La ciencia actual aún ignora en gran medida el papel de la conciencia, a pesar de las observaciones de los fenómenos cuánticos que sugieren fuertemente que la conciencia está íntimamente relacionada con la naturaleza de la realidad. Hay muchos fenómenos
muchos experimentos en cuánticos que tienen resultados distintos si hay alguien que los observa o alguien que no los observa. La ciencia dominante sigue asumiendo que la realidad objetiva, por ejemplo, que existe independientemente de la conciencia del observador, a pesar de la evidencia de lo contrario, a pesar de muchas conclusiones de muchos pioneros de la física. Y el físico inglés Sir James Jeans dijo lo siguiente: me inclino por la teoría idealista de que la conciencia es fundamental y que el universo material es derivado de la conciencia, no así la conciencia del universo material. En general, el universo me parece estar más cerca de una gran idea que de una gran máquina. Bien podría ser cierto todo esto. Me parece que cada conciencia individual debe compararse con una célula cerebral en una mente universal. Y Sir James Jeans no estaba solo. Max Planck comparte un punto de vista similar al decir: considero que la conciencia es fundamental. Considero a la materia como derivada de la conciencia. Todo lo que hablamos, todo lo que miramos como existente, todo lo que percibimos como algo que está ahí, postula conciencia. La realidad no es lo que parece. Shakespeare, en Hamlet, nos dice: hay más cosas en el cielo y la tierra, Horacio, de lo que soñaste en tu filosofía. La conciencia es probablemente el fenómeno más misterioso y significativo del universo, por lo que tratarlo como irrelevante para comprender la realidad que nos envuelve es un gran error. De hecho, después de experimentos profundos, se ha llegado al convencimiento de que existe una relación íntima entre la conciencia y la realidad existente, tal como muchas filosofías esotéricas y místicas han reclamado a través de las edades de una forma u otra. No es sorprendente que nos atasquemos en la idea de que la materia es la sustancia fundamental de la realidad en que vivimos, porque esta idea es solo una consecuencia natural de nuestras limitaciones perceptivas. Nuestros sentidos despiertos, vista, oído, olfato, tacto y gusto, nos proporcionan una representación útil del mundo externo, y en eso estaremos todos de acuerdo. Pero cuando se trata de nuestro canal sensorial primario, es bien sabido que nuestros órganos de los sentidos solo nos proporcionan información de una banda muy estrecha de energías del espectro electromagnético. Por encima del infrarrojo y por debajo del ultravioleta. Y lo demás no lo percibimos, pero está. Nuestros ojos detectan las frecuencias de energía electromagnéticas y las convierten ¿en qué? Pues en imágenes, en colores. ¿Qué es lo que percibimos? Eso, las imágenes y los colores. Pero nuestros ojos solo detectan una porción extremadamente pequeña de esas frecuencias, menos del 0,00018%. Fijaos si es pequeño. Lo demás lo interpretamos como frío o como calor, pero no percibimos nada de él. Y solo estamos viendo los grupos de energía condensados a una vibración lenta a los que llamamos materia. No podemos ver todo el resto de la energía, y como todos son patrones de energía interconectados, es válida la afirmación de que hizo Bill Higgs, que nos dice que toda materia es simplemente energía condensada a una vibración lenta. Todavía desconocemos cómo las limitaciones de nuestros sentidos han condicionado nuestros modelos de realidad. Hay muchos fenómenos que ni siquiera detectamos, mucho menos comprendemos. Mucho antes de nuestra edad científica actual, hubo muchas culturas con una visión muy diferente del cosmos. Consideraron al universo
como un ser vivo, como un ser inteligente. Pensaban que el cosmos era una gran mente y que nuestra realidad terrenal era, en cierto sentido, una gran ilusión. La filosofía continúa explorando la naturaleza de la realidad y la conciencia y debate muchas perspectivas alternativas. Entre las escuelas de pensamiento contemporáneas hay aquellas que resuenan con la antigua idea de que todo es mente. La corriente de conocimiento se dirige hacia una realidad no mecánica. El universo comienza a parecerse más a un gran pensamiento que a una gran máquina. La mente ya no parece un intruso accidental en el reino de la materia, y deberíamos saludarlo como el creador y gobernador del reino de la materia. Al igual que el físico Sir James Jeans, aceptamos la indiscutible conclusión de que el universo es inmaterial, es mental y es espiritual. La ciencia se centra en cómo funcionan las cosas y los hechos. La filosofía se centra en su significado. Esta es la razón por la que la humanidad ha perdido su corazón y su alma. Los hechos sin significado son como un barco sin timón. La ciencia moderna comienza a abrazar la idea de que todo es energía y se está moviendo hacia una teoría de campo energético unificado, pero todavía no ha descubierto las complejidades más profundas de la energía atómica y de la energía molecular y biomolecular. A medida que esto suceda, comenzará a darse cuenta de que la conciencia es un proceso en el campo energético y finalmente nos desprenderemos de la visión materialista de la realidad que ha dominado nuestro pensamiento hasta ahora. En la mente universal, los pensamientos son patrones de energía, y esos patrones de energía correspondientes al espectro electromagnético es lo que percibimos. El espacio que consideramos como el universo único y con una realidad, en verdad tiene muchas realidades paralelas que a menudo se conocen como las dimensiones o planos de la realidad. Debido a que la conciencia fuente está creando todo lo que está existiendo con sus pensamientos, y cada uno de nosotros, por decirlo de alguna manera, somos un hilo de la conciencia fuente, nuestros pensamientos también son creativos. No nos damos cuenta de esto porque hemos olvidado lo que somos, pero estamos creando nuestra realidad con nuestros pensamientos todo el tiempo. Una conclusión fundamental de la nueva física es que afirma que el observador crea la realidad. Como observadores estamos involucrados con la creación de nuestra propia realidad, y la física se ve obligada a admitir que el universo es una construcción mental. Todo lo que percibimos, las galaxias, las estrellas, los planetas, la luz, la materia, vosotros y yo, todo lo que podemos ver y todo lo que no podemos ver, son los mecanismos internos de la mente cósmica. El universo es consciente en su propio tejido y todos estamos dentro de él. Esta conciencia cósmica abarca muchos universos y un vasto número de realidades paralelas. Es la fuente de todo lo que existe, incluso nuestra propia conciencia y la de toda entidad consciente en el universo. Existimos en un paisaje mental, un reino de ideas que se manifiestan. Existimos dentro de una mente cósmica que está creando una multitud de entornos y experiencias para explorar las posibilidades de la existencia. Dentro de la mente cósmica existen todas las construcciones de su pensamiento, y nosotros somos una construcción que llamamos persona, y estamos dentro de una construcción que llamamos el universo, que
llamamos el mundo. Todo está dentro de la mente ilimitada de la conciencia fuente. Todos somos una conciencia que se experimenta subjetivamente. La relación entre la mente y la materia, a pesar de ser la más cercana a nosotros, es la que reviste más dificultad en el momento de comprenderla. Estamos acostumbrados a considerar a la materia como algo tangible, algo sólido. Y ciertamente si golpeamos una mesa nos hace daño los dedos, ¿no? La mano. Pero no es sólido esto. Es tangible, sí. Pero no hay muchos espacios vacíos ahí. Y nos resulta extremadamente difícil imaginarla como un aspecto de la mente. Sin embargo, a la luz de los últimos descubrimientos científicos de las doctrinas de ocultismo y teniendo en cuenta los hechos de nuestra experiencia diaria, llegamos a la conclusión de que estamos viviendo en un mundo puramente mental y que la llamada materia es solo un aspecto de la mente. Todo lo que os estoy diciendo es difícil de aceptar, pero tendremos que hacer un esfuerzo. Recordemos que la materia, tal como la conoce la ciencia, es en su mayor parte espacio vacío. Está constituida de partículas de tamaño infinitesimal, separadas entre sí, moviéndose a grandes velocidades. Para hacernos una idea, el espacio realmente ocupado por esas partículas con respecto al espacio vacío en que se mueven es tan pequeño que si se eliminara todo el espacio vacío del cuerpo humano, la materia condensada se reduciría a una partícula tan insignificante que necesitaríamos una lente de aumento para verla. Sin embargo, esto no es el límite al que ha llegado la ciencia en el estudio de la materia. De acuerdo con las últimas conclusiones, aún las mismas infinitesimales partículas que componen la materia no son sino radiaciones. Y en el libro El Universo Misterioso, Sir James Innes, podemos leer. Pues mira, para resumir, los resultados principales de este capítulo y del precedente, la tendencia de la física moderna es a resolver todo el universo material en ondas y en nada más que ondas. Y estas ondas son de dos clases: ondas envasadas, a las que llamamos materia, y ondas no envasadas, a las que llamamos radiación o luz. El proceso de aniquilación de la materia no es sino el proceso de desenvasar las ondas de energía aprisionadas y liberarlas para que viajen por el espacio. Una afirmación como esta nos deja perplejos por su enorme significado y, por supuesto, abre nuevas preguntas como ¿qué son las ondas? De acuerdo con la ciencia, son simples movimientos armónicos en un medio determinado. Hay ondas en el mar, en cuyo caso el medio es el agua. Hay ondas sonoras en el aire, siendo el medio un gas. Y sin embargo, las ondas más extraordinarias son las de la luz, que pueden existir en el espacio y viajar a través de él sin un medio. Antiguamente los físicos pensaron que el espacio estaba lleno de un éter luminífero, que sería el medio a través del cual viajaría la luz. No obstante, los esfuerzos científicos para demostrar su existencia no han dado resultado, y la idea de un éter que llene el espacio ha sido actualmente descartada. La hipótesis de la que se parte en la actualidad es que la luz puede existir y propagarse en el espacio en ausencia de todo medio. Esto es importante. Nos encontramos ante un enigmático y extraño hecho descubierto por la ciencia. Las ondas luminosas pueden existir y propagarse sin necesidad de medio alguno. No necesitan un medio tangible para su expansión. Cuando la luz viaja de una estrella a otra por millones de años,
lo hace en el espacio vacío. ¿Y qué significa esto? De acuerdo con la ciencia y con nuestra propia experiencia, no existe nada salvo mente, energía y materia. Y si la luz puede existir y viajar sin materia, significa que debe existir y viajar en el medio en el que la mente actúa. Es decir, la luz es un movimiento no de un medio material como el éter, sino de un medio mental. No tenemos la más ligera idea de cómo es ese medio mental, pero si no hay en nuestra experiencia nada que pueda servir de medio salvo la mente y la materia, y si la base misma de la materia no existe, es lógico pensar que las ondas luminosas o radiación, como generalmente se las llama, dependen de alguna manera de la mente o son función de la mente. Todas las formas de materia derivan de la radiación y la radiación misma deriva de la mente de alguna manera. Entonces, el movimiento ondulatorio sin alguna clase de medio de apoyo es imposible, y el único medio alternativo del material que conocemos es el mental. Y observemos la cuestión desde otro punto de vista. En la práctica sabemos que las ondas son movimientos armónicos en alguna clase de medio, aunque las ondas luminosas pueden existir sin ese medio material. Ahora bien, sabemos que el movimiento ondulatorio no puede existir sin algún medio, y cuando parecería que sí, resulta que se trata en realidad de un fenómeno mental. Para los científicos, el movimiento ondulatorio tiene lugar en el espacio vacío, pero para cualquiera que observe el asunto con mente abierta, verá que si eliminamos el medio del movimiento ondulatorio, solo quedaría una mera acción de moverse, que siendo físicamente imposible, da como resultado un fenómeno puramente mental, que puede ser expresado mediante fórmulas matemáticas. Las fórmulas matemáticas que expresan el movimiento de la luz fueron consideradas como expresión de un movimiento en un medio hipotético llamado éter. Pero si este no existe, nos quedamos solo con las fórmulas que son meras concepciones mentales. Y esto significa que las ondas luminosas o radiación son ondas en un medio mental, puesto que la desaparición del éter transfiere el fenómeno desde el nivel material al nivel mental. La conclusión a la que hemos llegado es de una enorme importancia, puesto que afirma que los fenómenos del universo material, que son o bien energía envasada o radiación libre, están relacionados entre sí y pueden expresarse matemáticamente, puesto que la relación entre cosas tangibles puede expresarse en términos matemáticos, y eso no lo olvidemos. La conclusión real de todo esto no es que todos los fenómenos del universo puedan expresarse en forma matemática, sino que ellos mismos son meras expresiones matemáticas. La primera conclusión establece la presencia de cosas entre las que se establecen relaciones, y la segunda conclusión significa que en la manifestación no hay cosas a considerar, sino solamente relaciones expresadas por medio de fórmulas matemáticas. El universo queda así despojado de una base material. Utilizando la palabra material es un sentido más usual, y queda reducido a un vasto, complicado e infinitamente variado sistema de fórmulas matemáticas, si es que no tomamos en cuenta a la mente. Pero no podemos dejar el tema así, puesto que lo primero que nos preguntamos es, pues entonces, ¿qué es una fórmula matemática? ¿Cuál es su naturaleza esencial?
Una fórmula matemática es la expresión de un pensamiento que representa un principio, una relación, una imagen mental, una forma de movimiento, un arquetipo, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier forma, recta, curva, alargada, gruesa, delgada, todo eso tiene expresión matemática, y es cierto, ¿eh? Así que si todo el universo manifestado aparece desde el punto de vista físico como un infinito sistema de fórmulas matemáticas, siendo estas representaciones de conceptos e imágenes mentales, lo que se desprende de todo esto es que estamos tratando con un mundo mental que contiene a todas las ideas y conceptos. Bueno. Paso a paso, a través de la lógica, hemos llegado a la conclusión que tras el mundo aparentemente físico y sirviéndole de fundamento, hay un mundo mental que contiene todos los principios, arquetipos, modos de movimiento, imágenes, etc. Todos matemáticamente relacionados y coordinados en un todo armónico. No se trata aquí de que aquí hay un mundo físico y fundamentándolo hay un mundo mental, sino que solo hay un mundo mental y este mundo aparentemente físico es una mera apariencia en ese mundo mental. Todas estas conclusiones no pertenecen al campo de la filosofía que considere un mundo ideal sujeto a especulación, sino que están basadas en la ciencia como resultado de un riguroso trabajo experimental que demuestra que lo que llamamos materia no es más que movimiento ondulatorio en forma de radiación y que tampoco existe un medio material como el éter sobre el que se apoye el movimiento. Y puesto que las ondas no pueden existir sin ninguna clase de medio, entonces ellas deben existir en la mente, que es la única realidad de la que tenemos conocimiento. De todo lo que hemos hablado hasta ahora, y de acuerdo con los últimos descubrimientos de la ciencia, se desprende la probabilidad de que el universo físico sea un fenómeno puramente mental, sin base material alguna. Y precisamente esta es la enseñanza del ocultismo con relación a la naturaleza esencial del universo, al que considera como una expresión de la ideación divina, y puesto que la mente es una modificación de la conciencia o un fenómeno en el medio básico al que llamamos conciencia, la base de este universo en el que vivimos es realmente conciencia. O en última instancia, le podemos llamar realidad última. Y la máxima oculta que nos dice, en verdad este universo manifestado no es sino Brahman. No constituye tan solo una doctrina filosófica, sino también una verdad hacia la que converge la ciencia. Una vez que hemos llegado a la conclusión de la base mental de este universo, nos asalta una nueva pregunta. ¿Cómo explicar la existencia de un universo aparentemente material y tangible, existente fuera de nosotros? Y recordemos lo que estuvimos hablando en la charla anterior sobre la aparición de un universo en la realidad última, cuando hablamos de la relación sujeto y objeto en la conciencia integrada por la que viene a la existencia la mente y se hace posible la ideación divina. Pero en los planos inferiores tenemos que incluir la percepción
de un mundo aparentemente material y externo a nosotros, y no solamente vemos este mundo como exterior a nosotros, sino que aparece compuesto de partículas, de átomos y moléculas en vibración, interactuando mutuamente. Y para poder explicar este fenómeno, hemos de considerar que el mundo mental de un individuo es en su mayor parte el resultado de la interacción de la mente divina y la mente individual. Veamos lo que significa. Si examinamos cuidadosamente nuestra mente, veremos que el mundo mental se produce de las siguientes maneras. Se puede producir, primero, pues puede existir un mundo mental sin ningún contacto con el mundo externo como resultado de la actividad subjetiva de nuestra propia mente, es decir, de nosotros. Como ocurre en los sueños, en las alucinaciones o cuando estamos concentrados en algún esfuerzo mental. Puede producirse, en segundo término, puede producirse por la imposición de imágenes mentales presentes en otra mente o en la nuestra, como en la transmisión de pensamiento o en la sugestión hipnótica, cuando el hipnotizador es capaz de hacernos ver, oír y sentir lo que él quiera. Y también, en tercer lugar, se puede producir como resultado de estímulos provenientes del mundo externo que afectan a nuestra mente a través de los órganos de los sentidos. Estos estímulos son realizados por átomos, moléculas y las vibraciones emanadas de ellos que inciden en los órganos de los sentidos. Lo importante a retener de todo esto es que la imagen del mundo que se percibe no tiene ni la más mínima semejanza con el mundo externo. El mundo externo está formado por átomos, moléculas y vibraciones. Y nuestros órganos de los sentidos también están formados por átomos, moléculas y vibraciones. Pero cuando el mundo externo actúa sobre los órganos de los sentidos, produce en nuestra mente impresiones de color, de olor, de gusto, de tacto, de forma, que obviamente no están presentes como tales en los agregados de átomos y moléculas externos. Es decir, lo que quiero decir con ello, que cuando uno percibe, por ejemplo, el color verde de la naturaleza, de los árboles, ahí no hay un árbol que tenga un color verde. Hay una vibración que al interactuar con nuestros órganos de los sentidos nos produce en nuestra mente ese color verde, pero no hay un color verde. Un árbol, la forma que tenga, nosotros la haremos mentalmente en nuestro interior, pero la vibración que percibimos del mundo exterior no es la que producimos, no, la que tenemos nosotros dentro. El mundo que aparece en la mente individual como resultado de ese estímulo externo proviene en realidad no de fuera, sino del interior, aunque la fuente del estímulo sea aparentemente externa. Y recordamos que hay una relación matemática entre la naturaleza de los estímulos provenientes del exterior y las correspondientes imágenes sensoriales que provocan en la mente. Así, vibraciones luminosas de una longitud de onda particular producen siempre una sensación olorosa cuando inciden en la mucosa nasal, o una determinada sensación gustativa cuando entran en contacto con el paladar. Los estímulos externos no producen sensaciones al azar, sino de acuerdo a leyes definidas que tienen una base matemática. El mismo estímulo producirá siempre la misma impresión mental. El mundo interior de formas, colores, olores, etc., si bien es distinto del mundo físico exterior, de átomos y moléculas, está matemáticamente relacionado con él. Y esto demuestra que el mundo mental en que vivimos y el mundo físico de la ciencia están gobernados por leyes naturales, matemáticas e inmutables. La ciencia tiende a mantener el mundo de la mente separado del dominio de las leyes naturales. Esta tendencia es la responsable
de muchos desarreglos mentales y enfermedades de nuestra civilización, que no se da cuenta de que la vida es un todo. Si dos cosas están relacionadas natural y matemáticamente, y si el comportamiento de una está regido por leyes precisas e inmutables, entonces el comportamiento de la otra también estará gobernado por tal tipo de leyes. Porque de otra manera no sería posible la existencia entre ellas de ninguna relación matemática. No es posible tener un universo, la mitad del cual fuera un cosmos y la otra mitad un caos. Aunque algunos científicos en su concepción racionalista de la vida se obstinan en no verlo y continúan tratando a los fenómenos mentales y a los de la conciencia como si carecieran de base matemática y se produjeran al azar. Esto no es así. La imagen que tenemos del mundo está constituida por la concurrencia de otras dos que se mezclan la mayor parte del tiempo y que de tanto en tanto afloran individualmente. Una deriva de la actividad individual de nuestra propia mente y la otra de los estímulos recibidos del exterior. Por ejemplo, cuando soñamos o imaginamos algo, estamos empeñados en alguna actividad individual de nuestra propia mente. Cuando nuestra mente está percibiendo al mundo exterior a través de los órganos de los sentidos, la actividad originada en nuestra propia mente queda temporalmente en suspenso. Estamos ante una corriente de actividad mental originada por una fuente externa. En general, ambas corrientes de pensamiento están simultáneamente presentes, entremezcladas, y es difícil separarlas. Si analizamos esta última corriente de pensamiento, veremos que deriva a su vez de dos clases de fuentes y que podemos considerarla como integrada por dos corrientes. Ya sé que es difícil seguir el razonamiento, este razonar de todas estas cosas, pero hay que estar atento. Un conjunto de estímulos proviene de la actividad mental de otros individuos y otro conjunto de la actividad mental del logos de nuestro sistema solar. Por ejemplo, escuchando una conferencia como la de ahora o leyendo un libro, nuestra mente está siendo estimulada por los pensamientos de otras personas. Cuando contemplamos un amanecer, una puesta de sol, o percibimos el mundo que nos rodea, nuestra mente está siendo afectada por la actividad de la mente divina, del logos solar. Porque todo el sistema solar es la expresión de su mente, que incide en la mente de las mónadas a él adscritas. Y de todo lo dicho, se desprende que en el universo hay solo tres clases de actividad mental. La actividad mental correspondiente a la ideación cósmica, que cuenta para la aparición y desarrollo de todo el cosmos. La actividad mental correspondiente a la ideación divina, que cuenta para la aparición y desarrollo de todos los sistemas solares. Y la actividad mental correspondiente a la ideación individual de cada uno de nosotros, que cuenta para la actividad mental de todas las mónadas que están evolucionando en los logos solares y que están en diferentes etapas de desarrollo mental. Estas tres clases de actividad mental, correspondiente a las tres realidades básicas en el universo manifestado, es decir, el logos cósmico, el logos solar y las mónadas, y pueden considerarse derivadas del espíritu entendido como conciencia y como proporcionándoles medios de expresión en estos tres niveles.
Es cierto que hay enormes diferencias en estas actividades mentales, enormes diferencias. Pero estas diferencias se deben a las diferencias de nivel evolutivo, ya que el proceso es esencialmente el mismo. Y puesto que el logos cósmico, los logos solares y las mónadas son la misma esencia de vida, y la mente en cualquier nivel de actividad es en esencia la misma. En esencia, ¿eh? Evidentemente no en cuanto a nivel. Pasemos ahora a considerar... Entonces podemos decir que los fenómenos mentales clasificados según estos tres niveles originan todo el proceso cósmico y el mundo de imágenes producidas en la mente de cada individuo involucrado en ese proceso. Y pasemos ahora a considerar cómo interaccionan la mente divina del logos solar y la mente individual de una mónada asociada a él. Para ello tendremos que conocer la naturaleza de, primero, los estímulos provenientes de la vida de la mente divina a través del mecanismo de los diversos planos que el logos solar ha creado para la evolución de las mónadas de su sistema solar. La mente divina actúa en cada plano, no solamente en el plano físico, en cada plano de existencia. La mente divina actúa en cada plano sobre la mente individual en ese plano y produce una serie de imágenes. Y estamos usando la palabra mente en su sentido más amplio y no en el mero sentido asociado a nuestro intelecto o al nivel mental concreto inferior con el que estamos familiarizados, con la mente inferior, con la palabra. Y a medida que nuestra conciencia se va interiorizando hacia el centro, la naturaleza de estas imágenes debe de cambiar, porque estamos entrando en contacto con la mente divina, mediante el mecanismo mental que es diferente en cada plano y que hemos sido capaces de desarrollar. El samadhi de la yoga es un proceso de la técnica de comunicarse cada vez a niveles más profundos con la mente divina, con ayuda de mecanismos cada vez más sutiles de nuestra mente, a los que llamamos vehículos de conciencia. El centro o bindu de la conciencia de cada individuo es como un espejo plano múltiple que es capaz de reflejar en su interior la mente divina sobre cada plano, y a medida que nos sumergimos en ese centro de conciencia, entramos en contacto con los diferentes aspectos de la mente divina. Explicado así, podemos entender el proceso de una manera general, pero es necesario saber cuál es el medio de operar involucrado en esta interacción. No basta con decir que la imagen del mundo producida en una mente individual es en gran parte el resultado del impacto de la mente divina en la mente individual. Debemos tener, al menos, alguna idea de cómo sucede esto, al igual que en el plano físico de la mente divina actúa sobre la mente individual usando como instrumento los órganos de los sentidos. ¿Cómo se produce esta acción de una mente a otra mediante un mecanismo aparentemente material? La ciencia ha hecho algunos descubrimientos que aclaran un tanto estos interrogantes. Pero hoy hemos hablado mucho ya. Hemos dicho muchas cosas. El que os habla está cansado. Y vosotros de escucharme también lo estáis. Porque estamos hablando de cosas que no son muy corrientes, de que es difícil aceptar, pero que los estudios actuales parece que el camino va por ahí, parece que el universo es más bien mental que no material.
Y hace falta profundizar un poco más en todo esto. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo día. Así vendréis a oírme. Reflexionad sobre todo lo que os he dicho y no aceptéis nada que no pase la prueba de vuestro discernimiento. Eso lo digo siempre. No aceptéis nada que no os venga de dentro. Pero si algo ha llegado, entonces muchachos tenéis la obligación de profundizar en ello. Si no, ¿por qué habéis venido? Y vamos a dejarlo aquí porque llevamos 45 minutos hablando de la mente y de la materia. Que aparentemente cuando se te dice que la base de todo esto es una idea, la primera reacción es decir, ¿dónde vas? Esto no puede ser así. Pero es así. La ciencia está demostrando que hay mucho espacio de vacío en aquello que llamamos sólido, que llamamos tangible. La relación nuestra con el mundo exterior pues se realiza a través de unos órganos de los sentidos que también son mucho espacio vacío por el medio. Y la realidad es que sí, que hay estímulos externos que actúan sobre nuestro interior, sobre nuestra mente interna. Y nosotros percibimos aquello, una realidad, un gran teatro del mundo, aunque no lo vemos. Pero la realidad es que ese teatro no está fuera, ¿eh? Está dentro. Bueno, en fin, ahora os toca a vosotros hacer preguntas.